En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijo de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. En este último día del año, en este día de San Silvestre, es una tradición, y es una buena tradición, hacer un examen de nuestra vida, de lo que ha ocurrido. De hecho, los medios de comunicación lo suelen dedicar a un balance del año, por ejemplo, personajes que han fallecido o catástrofes que han ocurrido o hechos significativos en el mundo, en el propio país. También nosotros debemos hacer esto, pero con nuestra alma. ¿Cómo ha ido el año que está terminando? Por lo pronto estamos vivos, pero quizá en este año alguna persona ya no está, se encuentra con Dios. También quizá en este año alguna persona ha llegado nueva, un bebé, o alguien que hemos conocido y que nos está ayudando, llenando, no de la forma en que puede llenar Dios, pero llenando la vida. Es un año, por lo tanto, el que termina de bendiciones, porque estamos aquí, y de bendiciones que a veces han venido envueltas en un papel que no era agradable, pero siempre de bendiciones. Es un año que deberíamos haber crecido hacia la santidad, que tiene que ser nuestro primer objetivo: amar al amor, amar al amor. Pero seguramente no habrá sido así todo el tiempo. Es posible que haya habido avances y retrocesos. Por eso, al terminar el año, es fundamental el arrepentimiento, la conversión. Pedir a Dios perdón por las cosas que hemos hecho mal. Y si está a nuestro alcance, pedir también perdón a las personas a las que hemos hecho daño. Dar gracias a Dios, dar gracias también a las personas que nos han ayudado, pedir perdón. Y pedirle a Dios ayuda para que el nuevo año sea de verdad un año en el que avancemos hacia la santidad. Tiene que ser nuestro primer objetivo. No ser más ricos, no ser más famosos, no triunfar. Esos son objetivos secundarios y a veces
nos hacen más daño que bien. Nuestro primer objetivo es ser santos. Ser santos. Amar a Dios. Que eso es ser santos, amar a Dios. Por amor a Dios, amar al prójimo. Ayudar a los demás a que conozcan y amen al Señor, porque solamente ese es el camino de la felicidad en la tierra y en el cielo. Pero no podemos dejar de pensar también en este fin de año, en algunos acontecimientos que nos han sorprendido, nos han dolido de lo que ha ocurrido en el mundo. Siempre pienso en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en el centro de África, que están padeciendo tanto. Esta misma semana en Nigeria, 11 cristianos fueron decapitados por los musulmanes. Y pienso en las turbulencias de la propia Iglesia Católica. Escucho y leo esta palabra del Señor, del Evangelio de hoy, que es el prólogo de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No todos los suyos. Estaba, sin duda, San Juan refiriéndose a los judíos. Eran los suyos, no todos los suyos. San Juan era judío, San Pedro era judío, la Santísima Virgen era judía. Por tanto, no todos los suyos. Por eso dice a continuación, pero a los que le recibieron. Judíos o gentiles, judíos o no judíos. Pero antes, hoy, se ha leído otro texto de San Juan. Es un texto de su primera carta. No es ni siquiera del Apocalipsis, es de su carta. Y dice, hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Y como si estuviera evocando lo que dice él mismo en el prólogo de su Evangelio, dice a continuación, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros y ninguno, salvo Dios, es quien para juzgar a la persona. ¿Cuál fue su historia? Porque quizá entraron llenos de devoción y de fe, de ganas de amar a Dios, al seminario. Y luego se ordenaron también con esos mismos deseos y han terminado por alejarse de Cristo. No juzguemos si no queremos ser juzgados. Pero sí que es cierto que, como dice San Juan, lo vuelvo a repetir, salieron de entre nosotros, pero no son de los nuestros. Es un anticristo, no el gran anticristo, dice San Juan, dice, muchos anticristos han aparecido. Es un anticristo el que, como un lobo con la piel de cordero, enseña cosas contrarias a las que enseñó Jesucristo. Porque un lobo que va de lobo no engaña a las ovejas huyen de él. Hay muchas ovejas que también huyen del lobo que lleva piel de cordero, porque esas ovejas han aprendido a identificar la voz del buen pastor. Pero hay muchísimas ovejas que no saben identificar esa voz y que se dejan engañar por el lobo que viene con piel de cordero. Por ese o esos anticristos que han nacido de entre nosotros. Y repito, no debemos juzgarles, solo Dios puede hacerlo. Pero sí sus obras y sobre todo, sí sus enseñanzas. Por eso, cuando San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros qué? Porque vemos de entre nosotros muchos lobos con piel de cordero que engañan y seducen. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Vuelvo a lo que decía al principio. Ha sido un año,
con muchas cosas buenas y con muchas bendiciones. Pero también ha sido un año en el que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados que también otros, incluso dentro de la Iglesia, han cometido. Y tenemos que hacernos este propósito contando con la gracia de Dios: ser santos. Perdón, Señor, por mis pecados. Ayúdame a ser santo, Señor. Y ayúdame a enseñar aquello que tengo que enseñar, que solo es aquello que tú has enseñado, para no ser un lobo con piel de cordero. Y ayúdame a saber distinguir tu voz de la voz de los lobos con piel de cordero. Porque esos están entre nosotros, pero no son de los nuestros. Pidámosle al Señor que el nuevo año que va a empezar sea un año para Dios, en nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad, y sobre todo también que termine la confusión en la Iglesia y que aquellas situaciones que viven tantos en tantos países también puedan encontrar un camino de solución. Que así sea.